A ver, Ay, madre mía, es que no paran de subir. No paran de subir motos para arriba. Mardita sea esta calle, este pueblo. A ver cómo estoy aquí de. Ok, hola, sí, venga, yo creo que. Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en... intentando hacer otro vídeo. <coughs> estoy en Debian. Estoy en Debian 12, bueno. Debian 12, realmente estoy en Debian Testing eh, SIT. Porque le he agregado los repositorios de testing a Debian 12, ya ha dejado de ser de Debian 12, evidentemente. Y ahora, pues. Eh, estoy los repos de testing y también le he agregado repo en un estable. Actualizar algunos paquetes sobre todo de alza alzaucm.conf que para mí son muy importantes junto a PyWare. Pero os digo: eh, No. Mmm, si ponéis Debian 12, no os recomiendo hacer lo que yo. En todo caso, si queréis pasar a la testing, simplemente, pero no activar los repos porque no hay día. A lo mejor cada día, otras veces cada dos días, pues me sale un paquetito, un conflicto de paquetes. Y si no sois expertos en Debian y no sois expertos en la rama seed o en la rama, en la rama testing, no sabéis resolverlos, vais a romper el sistema. Yo he estado a punto de, de romperlo un par de veces o tres, así que me estoy pensando volver a la rama estable. Eh, pero bueno, de momento estoy aquí en, en Debian testing seed, Trixie, Vengo desde la base estable, desde de, de una instalación limpia de bien 12. Estoy en el portátil Slimbook AMD Pro X15 y mmm, estoy en estudio Studio de Repositorios en la versión 29.02. Os preguntaréis ¿por qué si esta en la 29.1 y pico? Porque hoy me he puesto a grabar y me ha dado. Me ha dado. Se, se me quedaba colgado. Estaba en la versión Flashpack. Y hoy me ha sido imposible. Se me quedaba colgado OBS de Flashpack. No lo había hecho nunca. Hoy, ya os digo, pueden algunos paquetes que han entrado de, de un stable <laughs> o de testing hacer conflicto con este OBS de Flashpack. Por eso digo que. Si no, si no estáis duchos, si no sois experimentados en la rama un estable Debian, no lo hagáis. Manteneos, manteneos en la versión Debian 12 estable. Eh, Vas a mantener Debian 12. ¿Vas a mantener Debian aquí en el, en el portátil de la gente Slimbo? Sí. Lo voy a mantener. Porque va excelente. Va mejor que Ubuntu. Muchísimo mejor que Ubuntu. Hoy en día cualquier de ah. derivado de Ubuntu es mejor que Ubuntu y de Bianca la madre, pues evidentemente. Pero um, sí, voy a mantener... Y Genome, porque um, esto está hecho para Genome. Es decir, un portal... Genome está hecho para los portátiles con el tema de del tospado a deditos, tres deditos, gestos, adelante, atrás, arriba, abajo. Es muy, eh, muy cómodo usar eh, Genome en un portátil. Aparte tengo el... El ratoncico, Pérez, el ratoncico Bluetooth que no me falla aquí en Genome, ni nada, que inicia con el sistema todo el tema. Había pensado había pensado ponerle Arch con Genome, pero creo que se va a quedar de vía con Genome aquí en el en Limbo Pro X15 MD Racing. Bueno, vamos al lío. Antes de que los perros me vuelvan loco de, de la vecina. Antes que nada, primero que todo, quisiera agradecer al compañero. Eh, Oscar, Oscar me ha mandado un privado por, por, eh, por Telegram. Comentaba que es asiduo de mi contenido, pero que no suele comentar. ¿no? Y, pero me, me, ha de, me ha mandado unos, unos scripts para mostrar mi web scan con FF Play usando FF eh, MPG. Veis aquí FF Play, estoy usando. Estoy usando ahora mismo FFplay en vez de MPV y además, pues personalizado. Aquí veis arroba en mi, en mi, en el borde de ventana. Si os interesa, pues en otro vídeo, si, si os interesa, me lo comentáis y estaría compartiendo lo, los scripts eh, que me ha mandado el compañero, que se pueden mejorar, se pueden meter más cosas, etcétera. de momento. Me, me ha mandado un script, el cual pues yo he retocado las dimensiones de vídeo, además lo ha hecho él. Pues para mostrar la webcam con ffmpg, eh, FF, eh, usando FFplay y aquí lo, lo tenéis, aquí lo tenéis. No lo voy a enseñar. Este es el que yo he retocado para 720. Ya me lo ha él me lo ha mandado para que se mantenga siempre la ventana por encima de las demás, para que me ponga arroba Salmara etcétera, etc. ¿no? Así que si os interesa, en otro vídeo comento los scripts estos para mostrar mostrar eh, eh, la huesca, que parece que va, po, 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 va a tope, que no, no hay ralentizaciones. Eh, ¿Por qué muestro alguien me alguien me alguien me me comentaba en, en otro vídeo de por qué no ponía la agua dentro de, de, de FFMBG. Vamos a ver. Es que han entrado aquí han congelador a coger carne congelada. congelar. Ya sabes, yo grabo aquí en, en una despensa. Aunque pongo el, el enfoque y lo cierro hasta aquí, la habitación es una despensa y, y está el congelador aquí y vienen a coger carne y pescado y todo eso. ¿Qué ¿Por qué? Bueno, lo expliqué al compañero que me lo dijo en comentarios y no me ha devuelto la respuesta. Si yo me pongo la scan dentro de OBS Studio, tengo solamente un monitor. Si yo pongo OBS Studio, es decir, una pantalla, si yo tengo OBS Studio, como ahora lo tengo, la pantalla número 2, entonces si yo, si yo incorporo, aquí tenéis la terminal con FF Play si yo incorporo la webcam dentro de OBS Studio, que es lo más lógico, y me voy a otra pantalla. Yo ya no me estoy monitorizando, ya no me veo. Ya no sé si estoy abriendo la boca o cerrando la boca. Bueno, lo sé porque me escucho, ¿no? Pero a ver si me entendéis. Ese es el tema para poder controlarme y monitorizar mi webcam. Si tenéis dos pantallas, pues cuando yo cuando yo salgo desde mis dos pantallas, desde ARS, pues en un monitor, la pantalla izquierda pongo BS, ahí solo, para monitorizarme. Y la pantalla derecha enseño todo. Ok, ok. Así que venga. Gracias a Oscar por este script de FFPlay. También quisiera agradecer a Satiel. Um, a, a eh, gracias a Satiel, lo, lo, lo estoy topando, vamos a que se vea. Gracias a Satiel, pues he descubierto un, un chico eh, que bueno, que que Pone repositorios eh, para De Debian 12. Alison vídeo Repositorios FTP Debian 12 en Book Rom, Y yo, pues, eh, yo, pues, eh, aquí me, me he fijado para uh, eh, este chico en GitHub tomar los, 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 los testing. No así que estoy usando ahora mismo estos. Serían, vamos a ver, entramos aquí a este usuario. En, en Debian Testing, en estos, y yo simplemente lo que he hecho es tomar estos menos los, los backport que todavía no están activos. Ok, los backpor entrar a la web de Debian Backport, veréis que no están activos todo, todavía, no hay contenido. Entonces, pues yo estoy usando estos. Okay, menos el backport que lo tengo comentado. Ya veis que apunta a testing, 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 testing. Todos apunta a testing, ¿ok? Tengo todo esto es testing, más el unstable debian.rg, debian.org, bom, un stable. Yo digo, es una mezcla de, de la rama seed y de la, y de la rama testing. Vuelvo a recordar, no lo hagáis en casa si no controláis este tema. Eh, ¿Qué más os quería comentar? Bueno. Hoy quería hablar de esto que yo siempre lo uso: activar el filtro rápido de búsqueda en el gestor de paquetes Synaptic. Entonces, mmm, eh, la tienda de aplicaciones de Debian está bastante bonita, está muy bien, ¿no? Está tremenda, tremenda herramienta y, y bueno, aquí se puede encontrar todo, todo gráfico, etcétera. Socializar, algo que a mí no me gusta, pero bueno. Eh, aquí podéis buscar un programa, por ejemplo, vamos a poner mmm, qué sé yo, OBS, ¿no? OBS. Y aquí estaríamos viendo en Synaptic, pues el, el perdón, en, en la tienda de software de Genome, el programita. El programita con, 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 con el icono ya pues podemos instalarlo, ¿no? Y en el caso que, ten, que tengáis FlashPass, por ejemplo, activado, como yo. Os saldrá la opción de repositorios, que es la que yo tengo instalada ahora mismo. O si picáis aquí, os saldrá la opción FlatHub de Flatpak de, de, de Flat Hub, no Y bueno, pues aquí podéis encontrar eh, los programas con, con sus correspondientes incoadintos. Esto para gente normal, gente que no se quiera complicar la vida, está muy bien. Pero la vieja guardia, los viejos perros como como, no, como yo y como otra gente. Pues hemos aprendido eh, con, con Synaptic, con el gestor de paquetes Synaptic. Se está haciendo de noche y me estoy quedando oscura. Permitidme que, que encienda un poquito. Vamos a quitarle intensidad, que si no... Venga, yo creo que sí. La gente viaja como nosotros, hemos mamado Synaptic. Entonces, ya sabéis que es un, una, una GUI, un gestor gráfico para, para APT. Así que venga, vamos a abrirlo por aquí requiere a, a, a administrador y bueno pues INASTI ya sabéis que es una, una interfaz gráfica para, para el, el maravilloso gestor de, de, de Debian de, de paquetes apt por aquí vemos las librerías todas las completas o bibliotecas como como lo queráis llamar no vemos el iconito simplemente y, y lo que en el otro sitio son simplemente damos el icono aquí vemos todo completo y tenemos muchas más opciones a la hora de, de manejar un, un paquete pero sin de por sí es muy rara la distribución que te venga con, con esto activado. Filtro rápido, te viene con la opción buscar y tú buscas algo. Vamos a poner, por ejemplo, FFMPG, pero ya está. Y le tienes que dar a OK, no Lo tienes que dar aquí a buscar para, para, para que te busque. Y, y sí, y ya nos sale, bueno, todas las coincidencias de FFMPG, pero no, por ejemplo, ta, ta, tenemos que hacer ese paso: darle a la opción buscar y luego eh, darle a intro. Sin embargo, si tenemos el filtro rápido activado, pues FFMPEG, aquí nos sale ya toda la lista. Aquí, que veis aquí abajo, o en este caso aquí, <laughs> nos sale toda la lista ¿okay? de, de, de coincidencias. Yo, por ejemplo, pongo Linux y imagen pues no me sale todas las coincidencias que veis aquí, ¿ok? No tengo que darle a buscar, luego poner Linux Imagen, luego eh, buscar intro, etcétera, 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 para, para llegar a este paso. Y es muy cómodo tener el filtro rápido de activado, ¿ok? Y con esto todo. Y luego, pues si tenemos un paquetico, por ejemplo, Cantata. Vamos a poner Cantata que es el producto que estoy usando ahora mismo que ya por cierto, terminó su desarrollo la versión 2.5.0 ya se ha quedado ahí como, como archivo, una pena que no lo hayan continuado otra gente y aquí pues en propiedades, tenemos una serie de opciones que nos brinda Synaptic, dependencia, instalados, versiones, etc. y también tenemos aquí en configuración eh, establecer filtros, preferencia esta opción interna vamos a ver que esto lo han cambiado no aquí había una cosita antes que no me sale en paquete perdón en paquete podemos bloquear versión y, y, y etcétera no por ejemplo bueno, bloquear versión si queremos que un paquete no se actualice yo lo voy a desbloquear porque de todas maneras el, el, el proyecto ya no hay nuevas versiones, el proyecto ya ha, ha muerto, está descontinuado. Y también tenemos más opciones. Tenemos eh, propiedades, instalar automáticamente. Bueno, eh, aquí no saldría forzar versiones, versión, perdón, si hubiera varios um, versiones del mismo paquete, como no hay ninguna, simplemente hay una, es eso. Pero bueno, en todo caso. En todo caso, ya veis que Synaptic es muy completo, podemos hacer van es estado de origen, filtro, etc. ¿no? En todo caso, el vídeo se trataba de esto, ¿no? de mostrar, de mostrar la, la, el cuadro de filtro rápido en Sinasti para que tengamos acceso de una manera más rápida a ver la, los paquetes o, 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 las, o, las, o las librerías. ¿okay? Y ya simplemente pues, el chico este... Aquí, aquí lo comenta, dejaré Joan Carles, de, dejaré el, el enlace, yo siempre acudo aquí, a él porque es donde lo conocí primero y, y, y es donde siempre acudo. Activar el filtro rápido de búsquedas en el gestor de paquetes inacti. Simplemente ya explicar aquí, tal y cual, habría que instalar esto, yo ya uso apt, no uso apt-get, simplemente sudo apt install en una terminal apt-sapien-index, apt -sapien Y luego para reconstruir el, el índice de paquetes pues le tiramos esto sudo de, o sudo de index -uv. decir si no tenéis sudo en Debian se hace eh, con, con, con la contraseña de root no de de, de, super, de superusuario root eh, os recomiendo recomiendo esta, esta, esta página geekland.eu. Eh, decir que esto también sirve para Cualquier eh, distro que, que tenga Synaptic. Es decir, Debian y derivadas como Ubuntu, eh, Subuntu, Kubuntu, todo lo que haga de Ubuntu y mantenga y mantengan Synaptic en repositorios, evidentemente. Eh, Linux Mint y el mundo Debian en general. El mundo Debian en general que tenga todo todas estas herramientas. Así que nada, chavalería, simplemente. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, he quitado el kernel Liquorix y he quitado el kernel Sunmod. porque antes, antes de empezar a grabar se me ha quedado congelado un par de veces. Eh, cuando os comenté antes que hubo estudio, también se me quedó congelado esta ventana de, de FFPly, se me congeló Firefox, no respondía, se me congeló, bueno, todo el sistema. El, el, el kernel había reinicios que no reconocía el Bluetooth. No sé, yo digo, a lo mejor había un conflicto de un stable ahí con los kernels, liquorice y Submod. y, y los he quitado. He quitado el kernel Sunmod y he quitado el kernel liquorice y luego he comentado repositorios para. De momento voy a tirar con, lo, con, con el kernel que trae Debian repositorios. Que tengo el, el 6.1.1.0 Ok, eh, perdón, 6.1.0 que, que vienen en repositorios con sus correspondientes headers, evidentemente. Yo ahora pues lo tendría aquí. Como me estoy en testing, pues en la, el, en la rama testing, en la rama estable, viene el 61.0 también. Eh, también, pues, tengo los sus correspondientes headers. Es decir, las cabeceras de, del kernel, muy por si vas a compilar, etcétera, hacen falta. Eh, los headers como y se ha de 64 y también tengo y también tengo que este se ha actualizado de repositorios el 630 ¿okay? que estarán en los repos testing. Aquí lo veis también, y también tengo los headers, no voy a enseñar porque es lo mismo, ¿no? Pero okay. que también tengo el propiedades. Está en un estable, ¿okay? veis propiedades de Linux Imagen 630, eh, 637 un stable, es decir hay que tener cuidado hay que tener cuidado con, con el repo un stable, es decir no os recomiendo, a no ser que seáis veteranos en Debian quedados en Debian 12 estable es y ahí si queréis poner, probar el Liquorix, si queréis probar el SamMod yo lo he usado sin problema siempre, pero ya digo, hoy por lo que sea, por el date de hoy algunos paqueticos de un stable que no se ligan bien con con lo que hay en, en, en Debian externo y, y nada más, eh, pero ya digo, tampoco descarto volver algún día a este portátil Slimbo Pro X15 a la rama estable y no meterle más repos que la, que la estable y ya está, o quizás la testing, no sé, no sé. Pero de momento voy a seguir aquí. Eh, nada, gente, así se activa el, el que por cierto estoy, estoy con el 630, veis. 630 de, de un estable con, con el kernel. Ok. Al final. Al final. Eh, los los, los kernels de repositorios trabajan perfecto. Al final, muchas veces nos obsesionamos con kernel. Bueno, pues yo me pongo el kernel Paquito, el kernel Menganito. Porque. Porque viene una versión mucho más moderna y trae una compilación hecha para real time tiempo real en baja latencia para videojuegos, para y, y, y luego al final no hay apenas diferencia como se ha demostrado en, en el portal Foronix y al final los, los kernels de repositorios internos aunque sea de rama en este caso un estable o el kernel que trae por defecto de Debian 10 pues trabaja perfectísimamente, no hay que obsesionarse con, con, con eso. Eh, ok, gente, pues venga, si se activa el filtro rápido y nada. Nos estaremos viendo en otro próximo vídeo, muy interesante también sobre Debian. El, 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 el vídeo lo voy a titular, ahora ya voy a mirar a la, a la cámara: ¿Cómo activar el filtro rápido de Synasty en Debian 12? Simplemente por el SEO, por la búsqueda de YouTube, que en YouTube nos han quitado muchas visitas, nos, no, nos ha bajado el ranking. <laughs> Y para el SEO voy a poner cómo activar Debian 12, pero pondré y demás versiones. Es decir, que esto sirve, aunque veáis en el título Debian 12, sirve para todas las versiones de, 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 de Debian. Esto de los títulos simplemente el tema de, de visitas, ¿me entendéis, no? Pues venga, gente, muchas gracias. Y venga, nos vemos en otro vídeo. Ya sabéis, like, suscribiros, activar la campanita, compartid, etcétera, etcétera, etcétera.